El trato de favor no es a Cataluña. El trato de favor es a separatistas, a nacionalistas. Y cuando Luis decía que no había, o que consideraba que exagero al decir que estamos ante el peligro de ruptura de España, no lo digo yo, lo dicen ellos. Es decir, son ellos los que han firmado el pacto con el Partido Socialista Obrero Español, los que están pidiendo el referéndum por la independencia. Que lo pidan. Los que han, no es que lo pidan. Es que van a formar gobierno de España gente que está diciendo que trabaja para la destrucción de España. No lo digo yo, no exagero yo, lo dicen ellos. Entonces, la gravedad... El gobierno de España, ¿no? Hombre, el gobierno de España va a formar... O sea, lo va a formar. Van a apoyar al gobierno de España esta investidura de esta. Claro, claro. Y entonces pues se va a gobernar conforme a eso. Es más, probablemente pidan algo también de poder. Cuando ETA, cuando a través de su portavoz, de Otegi, que fue condenado por secuestro y tiene pendiente un asesinato, el juicio por un asesinato, el juicio por otros 8 secuestradores. Públicamente, hace menos de un mes, ha dicho que queremos una España marxista, laica, y para todo, y republicana, dice, y para todo eso lo primero que hay que hacer es romperla. No es una exageración, lo dice él. Es decir, lo dicen los socios del Partido Socialista Obrero Español, ya no de Pedro Sánchez, porque esto realmente es el Partido Socialista Obrero Español. Es decir, toda persona que vote al Partido Socialista Obrero Español o que vote a Sumar, que sepa que está ayudando a ETA y a los que quieren romper España, los que quieren romper la independencia de judicial, la separación de los poderes, los que están permitiendo que no seamos libres e iguales todos los españoles. Es decir, y evidentemente que miente, que es lo primero que has puesto, eso es algo obvio. Es decir, que el Partido Socialista Obrero Español va a defender al débil, eso es mentira, es una realidad, pero es mentira. Que lo sepa el que vota al Partido Socialista y a Sumar.